Like, at 10 or 11. Wow. I was like trying to whisper. Bro, you had to get close to me. On YouTube, they posted this song. It's right slow, and then somebody commented, "The police are gonna love this song." Oh. La luz no me ayuda. Me cagué. Ay, I have to get closer. Hola, tengo mi sobrina, me va a acompañar a hacer el live video. Sorry que la luz no nos está ayudando. I had to get closer, or you had to get close. Like, if we get far away, like. Estamos batallando con la luz. Miren que andamos todo esta, no me bañé ayer. Esta mano lo sé. ¡Ah! Me quedé agotada, se me fue el día. Tengo a mi sobrina aquí de paseo y nos pasamos de vagas todo el día ayer. Aquí estamos haciendo el reto. Ay, la puse que le hiciera el reto también. Me voy a tener que acercar para que me puedan ver, hermosas, ¿ok? Me voy a acercar, sorry. Y pues yo aquí tomándome un cafecito. O sea, ya sé que pasó Navidad, pero las tazas hay que usarlas, mija, no nomás en Navidad. Hola, Liz. Hola, Vanessa. Ay, me quemé la boca. ¿Por qué? Porque me la quemé. Vamos a hacer el reto chistoso de Estel Hernández Soto. No puedo decir tu nombre, hermosa, pero aquí estoy con tu reto, hermosa. Sorry que no llegué a las 10 porque me va a llegar visita más tarde y me puse ahí atrás a limpiar y luego tengo al niño malo, le pegó diarrea, se imaginan, tengo que lavar mucha ropa. So, se me atrasó, por eso no me puse temprano. Hola, Liz. Hola, Gabriela. ¡Gabriela! Ah, me emociono, ahora tú eres mi fan, ahora yo soy la tuya, ¿no? Hola, hermosas. Hola, bueno, pues vamos a empezar para no hacerle tanta emoción. No, porque así ella anda así. Sí. Me voy a echar este primer. No abre la boca cuando se estén echando el primer, hermano, el spray de rosas. Me gusta aplicarlo antes porque me da hidratación. Si me hubiera limpiado la cara antes, pues mucho mejor. Pero no le hace hoy aquí, yo me voy a meter a bañar. Y no la quiero hacer muy larga. Déjenme, me quito los zapatos. Ok, vamos a empezar con las cejas, como todas las profesionales empiezan, ¿no? Que luego dicen que son profesionales y que así no se empieza. ¿Qué es what happened? Se me olvidó. Oh, no, es right here. Aquí está. Yo me voy a pintar mis cejas con un delineador y que agarren curvita. Ay. Así, curvita, like, curvita. Que se miren como unos pelos que estén parados para que miren que sí tienes. Ay, ay, damn, girl. ¿Qué andas haciendo? I can't find the group to share the video. Oh, y ese grupo no estás, mija. I know. No, pero este grupo no lo vas a encontrar, tampoco podemos compartir. Es especial. ¿A qué es especial? ¿A qué es especial este grupo? Mira. Este es el grupo que me preguntan que no las puedo agregar. Y les digo que no las puedo agregar. Lo siento mucho, pero no. Ah, si te sales así en la línea, no importa, nomás te haces de este lado y ¡ulala! Ya la emparejaste, pero que no se te olvide para los pelos como la otra ceja. Aquí quedó como medio vasito, nomás le hago el aradito y cae para abajo. ¡Qué hubo, eh! Así de juego sale mejor a mí. Te sale mejor a ti. Miren. La la, no hombre, déjeme. Hasta ya me enamoré de mí. Ah, qué huele. Okay, yo no uso el peinito. ¿Para qué usar el peinito si nomás vamos a maquillarnos, verdad? Pues vamos a hacer así bien chilo, bien pipiris. Nah, yo voy a agarrar esta del contorning. Ay, que le dicen para chupar la cara, pues mira lo más delgadita que se nos miren los huesos. Ok, ya me emocioné, ya estoy dando confianza con ustedes, ya me siento en casa. Ok, Lidia. Oh, sorry, le quito la cámara, nomás que quiero salir.
Voy a agarrar este, el yellow one, el amarillo one, el más amarillo como el sol. Bueno, no le llega al sol, pero sí queda amarillo. Vamos. Qué chido. Está chido, 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 chido. Sí, sabe. Aquí le das curvita así. Ándale. Y luego ya le bajas para abajo. Esto yo lo miré en los tutoriales del YouTube y así aprendí y así me hice profesional. ¡Qué ole! Ya sé que me envidia, no digan que no. Si te pasas poquito y no quieres que se te mire muy delgadita, aquí, dale curvita aquí, miren, así. Y ya quedó, miren, hasta con alita de sirena, miren. Sí, miren el que, ay, o sea, dicen la, es que está de moda toda la sirena, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Uh-huh. Ella va a empezar con su tutorial. Ponnos música porque también dijeron que querían que bailara. Deje de las cumbias, las de... que metí, saca, sa, que merete. No música. No muy recio, no muy recio porque luego nos sacan. Tienen que ser Mexican Rollers, I think. Voy a limpiar la otra. Y esta otra como que, esta otra viene más derecha así. Siempre asegúrate de que sigas tus cejas igualitas. Ahí está. Y esta la tengo como así porque esta como que estoy enojada, como que ya te vi, no te metas conmigo. Por eso está así como que ya está impuesta, ¿me entiendes? La tengo moleada. Do yours, let me see. Ella se hizo unas líneas así como que shh. Ahí está, miren. Estén en ruedita, ruedita, ruedita. Como dicen, golpecito, golpecito. Pero yo le tallo, le tallo, le barro. Y le barro. Asegúrate que la brocha sea lisita, porque si son duras te vas a picar el ojo. Qué loca. Pues hay que hacerlo divertido. Es un reto y hay que divertirnos, ¿eh? Bueno. Voy a agarrar esta sirenita porque miren como que le queda a mi ceja, miren. Ah, ah. Esa es la de la esquina, Me está matando. ¿Cómo se va la canción? Con mis... Miren, voy a agarrar esta y voy a agarrar un color así. Pues yo no lo voy a sellar. ¿Para qué lo voy a sellar? Porque yo quiero que me agarre bien el color. Y yo pues no tengo una sombra que me alcance café así oscura. Voy a agarrar este del contorno. Este, así. Por eso te dije que maquillaje no, ahorita. Está muy fácil para ti. Me tocó, o sea, no es mi culpa, ¿me comprende? Ok, vamos a agarrar este, me encanta divertirme. Y haces así, oh, no importa que te hagas de mucho, así se mira bien chido, para que se note que tú sí sabes poner el color café en el centro. Ahí está, como que este le doy un poquito más para abajo, así. No olvides de hacer la cara, porque si no haces la cara de... No te va a salir bien, y tú quieres que te salga bien. Mi amiga aquí, la Gaby, sabe. Ella sí sabe, ella me dice, la otra vez que la estaba mirando, es que no, hombre, voy a la paso de ella. No te creas, Gaby, estoy mirando, me gusta como era. Le voy a decir, vas a tener colores fuertes como nos dijo nuestra Gaby. ¿Cómo va, Gaby? Está chido este grupo, digan. Miren, agarré esta brocha más gruesa. Nata, ¿me prestas tu Morphe Palette? Pásame, Nata. ¡Ah! Ya que ya me gustó la Morphe Palette. Ya me gustó la Morphe Palette. Está bien chida. Esa es tu amiga también. ¿Cómo sé tuya? Es mi sobrina. Es mi sobrina. ¿Cómo no me ha dado? ¿Te quieres matar? She's like, yeah, mom, I go in. Ahora voy a agarrar el
Es que este purple me gustó, este purple. Y lo voy a aplicar aquí. En ruedita. Ahí está. Ahí está. Si no te agarran. Like my eyebrows. Oh, I think they're beautiful. Yeah. Yeah, you should put some pelos right here. Yeah, it's gonna look nice. Oh, es que me está preguntando por sus pestañas. Oh, su ceja, le digo que se mira bonito, que se ponga unos pelos aquí para que se mire más chilo. Voy a agarrar este de aquí. Es que yo quiero que se me note el purple. Yo creo que se me note el purple. Y le haces así. Ahí está. Yo quiero que me agarre el purple. Ahí está. Voy a agarrar otra vez el purple. Ay, agarro más. Es que es oscuro, es oscuro. Hombre, me gusta. Ya estoy esta primera 35. ¿Qué anda haciendo, Me miro bien sexy. No me envidian, no me envidian. No me envidian, no me envidian. Ajá. Ahí está, miren, Y ahora voy a agarrar este como es como un highlight, como le dicen. Que ya empecé a bailar. Esa negra cubana. Ajá, estoy oyendo la rola esa. Sí, vas bien chido. Me da que sí, aquí me voy a poner el bronce para que se note que... No difumines tú la base de abajo, Así, para que se note, miren, ese jala. Did you bring the gel? Oh, I didn't bring the gel. Go bring the gel. Te dije que aquí eran pocas, pero divertidas. Ah, miren. Te enamoraste de mí, nomás dijiste el nombre. Yo cobro clases, Cobro clases, si quieren que les dé clases. Aquí, número, me pueden mandar el inbox y te doy la clase. Completamente gratis, miren, Para que te envidien ese día que vayas así a ver la pelea del Canelo. Ve practicando, porque era la pelea del Canelo. Miren. Ay, no, hombre, o sea, yo me creo. Pues como aquí le pinté poquito, miren. Vamos a arreglar esto, ¿no? Sean profesionales, ante todo profesionales. Ahí está, miren, profesionales. Ah, me puse la sirenita. De este lado también la voy a poner, porque como que me gustó la sirenita. Si se equivocan, alárguenla un poquito más, así, No cobro mucho, barato, barato, todo barato, bueno, bonito, barato. Ahora, yo voy a usar un primer que usa una güerita ahí en el YouTube. Muy bonita ella, no sé cómo se llama, creo que es Nikki. Creo que es Nikki. Ah, pues yo me agarré el vicio de usar este. Y te dura el maquillaje todo el santo día. Y espera que se te seque. Si tienes un abanico, mejor, ¿no? Huele a hombre. Ah, quiero hombre. Dame papel. Te limpias con la mano. Bueno, con el papel. Ay, los caminos de la vida no son como yo deseaba o difícil de caminarnos. No me la sé, pero ahí va. Ay, hasta me dio ganas de cantar la del Cepillín. La que anda rodando por todo el Facebook. Ay, no. Bueno, ahí va. Ya me eché
Bueno, este dicen que es mi color, pero yo hoy tengo ganas de que se me note esa diferencia, así es que voy a mezclar estos dos. Yo miro que así le hace. ¡Ay! ¡Ay! Si se te va el chorro, no te preocupes, no te preocupes, pásame la toallita. Tú vienes aquí, ira, ira, ira. Ay. Y esperas que se seque y le das un pasón otra vez. ¿Ok? Sean profesionales ante todo. Sean profesionales. Necesito más pilas. Voy a dar el spray. Voy a mojar la brochure. La esponjita con el spray este. Y casi la mojo a ella, casi la bañé. Bueno, ahora le haces así. Te lo untas. No le hagan así porque se van a tomar un chingo de tiempo, la verdad. Yo nomás le hago y le barro, como que así. Y si está muy prietito, por eso no te preocupes. Echa el brush. You have my brush. She stole my brushes. She stole. Ok. Y le bajas aquí. You done with your eyeshadow? Yeah, I done with my eyeshadow. It looks nice, huh? Le gustó mi eyeshadow. Se me, esto me hace que me van a meterle glitters. Sí. Pues ahí está. Oh, dije que iba a usar este. Así. Es para que esto se mire más lighter. Más lighter, dice. Así. Si te pasa, nomás dale así para abajo. Yo miro que le hacen así. Así no. Así, chica, para que no tome mucho tiempo. Con lo que sobre se echan acá. Yo le hago así porque a mí se me hace más fácil. Dicen, todas se maquillan diferente. Pues así es que yo también tengo el derecho de maquillarme diferente. ¿Ok? Entonces le seguimos. Ya soy famosa, tengo 8. ¡Ay, me emocioné! No, 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 papi, you cannot drink chocolate milk. Sorry, entonces le haces la cena así bien professional tú. Oh, miren, ella me ganó. Ahora voy a agarrar este color light de aquí. No le hace que la brocha esté sucia. Le haces aquí así. Este es para que se note más chido. Así. No le hace que no se fumine. Ahorita que le eches el polvo, te va a hacer mirar como que más blanca aquí. Y se te va a notar el contorno así. Y así le haces para que no te pases a agarrar los pelos. Ahí está. ¿Qué anda haciendo? Nunca había pensado, nunca había mirado mi belleza en la naturaleza que Dios me dio. ¿Te dio tos o qué? Oh, miren, tengo hasta delineadores de colores, lo vamos a usar ahorita. Bueno, pues yo quería usar un café aquí. No importa, la primera brush, bueno. Yo quiero ser bien nice, bien profesional. Voy a usar esta abaniquera y voy a usar este color café que está aquí, el más fuerte que encuentres, para que se note que estás delgada. Y no le hagas patas, no, eso no, estás tirando tu polvo. Y ahí está, miren. Yo creo que voy a aplicar un poquitito más, porque a mí me gusta, me dame como que bien flaca. Como que me envidian cuando me miren. Así. Oh my God. Si yo no me miro más flaca.
Se me mira como en la curva. No. Por eso. Que se note. ¿Qué? Que se note. En la frente, por si no quieres estar muy frentuda, tú échate en esa frente. Me encantan tus cejas. Sí, mira, es que están de moda las sirenitas y tú tienes que andar siempre en la moda. Ya. Yeah. Oh, look at this brush. I forgot my foundation. You forgot your foundation. Oh, acuérdense que si no quieren que se les note la papada, échense. Voy a aplicar un poquito más. Ahí está. Bien profesional. ¿Se miran cómo se me mira el cutis de la cara? She's next. Ahora voy a aplicar el glitter. No, no traje glitter, hermana. Oh, no, sí traje glitter. Aquí no. Está. Pues yo voy a usar este. ¿Me traes la hair? ¿De gel? For the hair. Este lo compré ayer en el dólar. En el dólar. En una tienda. En Sephora. En Sephora. Es Sephora, nomás que se le borraron las letras. Y aplicas tu glitter. Con el ojo cerrado, porque te puede caer el glitter en el ojo. Y no quieres que eso pase. Tú sí sabes aplicarte eso. Ahí está en gel. Dicen que con el gel pega mejor el glitter. Me da ganas de probar el gel. Ay, lo probamos, el gel. Pruébalo. A ver qué sabe. A ver. Ay, no es que. Ando queriendo tapar el delineador con la tapadera de glitter. Pues dijeron que agarraras el gel, cualquier gel que tengas, amarillo, azul o morado. Y que agarrara una brocha, cualquier brocha. Voy a agarrar esta brocha. Oh, no, tiene que caber en el hoyo. En el hoyo del glitter. No sean mal pensadas. Ay, no cabe en el hoyo este. En el hoyo del glitter tiene que caber. Ah, estoy buscándole por aquí. Miren, encontré este de aquí. Te voy a aplicar este aquí. Esa canción está buena. Ay, nomás tú mueves la cabeza. Tú sigue aplicando con mucha confianza. Milenio. Me salió bien chingón el glitter como la que dice la cabrona. No sé maquillar, pero tengo derecho a maquillarme. Ojalá y la sal. Good girl. Ay, no. Bueno. Yeah, can I borrow your contouring palette, please? Sí. Allá va a estar mi contorno. Este es un delineador que es de color. Y lo voy a aplicar porque está bonito. Está como bien brilloso. ¿Tienes uno de cream? Sí. Mira, este es eyeshadow. ¿Es eyeshadow? Yeah. What color? The color of the tap is. Yeah? Yeah. Mm, good. Así.
así quedó mi delineador. Siento que este lado le falta un poquito más. Ahí está. Pero si no les gusta, nomás así, porque a mí no me gustó. Yo le voy a agregar un blanquito. Un blanquito para que se note. Sí. Es caído. Yo lo quito, es caído. Ahí está. Tía. Yeah. Did my dear friend tell you that she was going to come to mi tía Lidia's house today? Oh, okay. Because I was like, I thought you were... Delineador doble. That's why I called you. Doble. Okay. Oh, okay. Okay, bye, tía. Ahora... Voy a hacer un blush. Súbele poquito más. Voy a hacer este más fuerte porque a mí me gusta que se note, no como esas que dicen, ay, que no se te note mucho. Sí, que se te note. Que se te note. Te ríes y le das vueltita. No le hagan caso a esas personas que dicen, ay, no, sino tú échate. Échate bien en tus cachetitos. Tú sí sabes. Ahí está. Blend it in. Y voy a usar este hal que está como bien fuertecito. Ella sí sabe. Para que haga más con mi sombra. Estoy usando esto. Lo voy a mojar. Porque yo he mirado que lo mojan para que no te vaya a mojar. Ten cuidado. Para que pimente bien. Pimente bien y la nariz. Oh, no me puse contorno en la nariz. Si no, prioridad, si se te olvida, tú agarras uno de estos así. Y que se note el contorno en la nariz. Que se note que está flaquita. Oh. Así. Yo sí sé, miren. Que va como para arriba, así que no te quede así. Siento que le falta un poquito de contorno. Ella sí sabe. Ella le llegan pegada hasta arriba, hasta la ceja. Tienes que conocer tu cutis, ¿eh? Oh, no me puse polvo. No importa que no te hagas, que ya te hagas de este, échate. Polvo. Que para que hagas el contorno. Ahí está, lo voy a hacer que se haga en contorno. Ahí está. Es que esto es para que se vaya cocinando. Así. Se cocina. Así dicen que se cocina, que te queda el cutis como el pan. Ella sí sabe. Yo sí sé, sí, miren. ¿A poco no la hago para maestra? Déjame buscar unas eyelashes, unas pestañas falsas, dicen. Bien perronas. Que se notan. A mí me gustan los colores bonitos. Yo voy a usar estas. ¿Ya tienes un blending brush?
somewhere. I mean, a blending something like a. Oh, there's a spoon has here. Get it? ¡Está buena la música! Miren, con el glitter como que le resalta la pestaña. Sola. Querías que bailara a ti, me aguantas. Las impacto, ¿verdad? Ay, 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 madre. What happened? Fíjate que están haciendo. Thank you, mija. Oh, están jugando. Me asustan. Le puse glue. Que la sobrina tenga mejor paletas que tú no tiene precio. Voy a agarrar este rímel. Este polvo es por si nos bajamos para abajo, que según no nos vamos a manchar, así es que ustedes pueden pintarse con confianza. Ahorita que quitemos el polvo se va a ir el rímel que se pegó abajo. Dice. ¿Puedo caer en él? Ya, es... Yeah, no. It's right here, I call it. Súbele esa canción, esa es la mía. Ay, me gusta, tío. Me encanta la canción. Oh, vamos a poner las alas. Sola. Oh my God. Súbele un poquito más. Ella sí sabe hacer ese baile. Oh my God. Se fue de más el glue. Siempre en la misma situación. Ahora voy a agarrar esta brochita que de hecho la acabo de comprar hace poco. Y te vas a desparramar todo ese polvo. My eyes are so bright, you can see me from 30 miles away. My nose.
The lips. What else am I missing? The blush. Lips. Blush. I got these pigment things one. If you want to use them. What brush do you use with it? That one? No, I use this one. Look at all those. I know. Las cejas siempre tienen que traerlas bien negras, ¿ok? Acuérdense que tienen que resaltar. No, si cerraron con ese polvo que es translúcido o la masa o la maseca o la harina, vuelvan a pasar sus delineados. Esa está buena. Así aplicas el blush. Yo voy a usar un color así bien chingón. Que digan ustedes, no manchen, yo quiero ese lipstick que tiene la Litia. We use these two. The combination is real. Si quieres la boca grande como los morenos, aprende a ella, ya sí sabe. Te bajas un poquitito nomás, poquitito, no te quieras pasar de más. Mata, me gusta la combinación, Mata. Se llama manita Mata. Ahora los labios, como a mí me gustan mucho los colores brillantes. Combinación con mis pestañas, que envidiosas son. Las compré en el dólar. Son de marca. Traían la marca ahí en la caja, pero se me olvidó, se me la tiré. No me acuerdo la marca, pero trae marca, todo trae marca. Este también trae marca. Todos traen la marca. Gucci, pero trae marca. Todo lo de marca a mí me gusta. Todo lo de marca, a mí todo de marca, todo lo que tenga marca, yo lo compro. Este tiene marca, mira, tiene muchas marcas. Miren esas letras, son marcas. Siento que les falta como que se... La sonrisa así pintada para arriba. ¿Sí? Si siempre te quieres andar riendo, no se te olvide hacer esta parte. Mire, y hace, ay, ¿qué andas con tu cara? Si tú amaneces de mal humor, mira, te puedo hacer todas las curvitas de aquí para que digan que traes tú los hoyitos así, así. Mira,
Si andas de mal humor, miren. ¿Quién va a saber que andas de mal humor? ¿Cómo sabes? Nada, no me gusta más. Güey. Ay, me creo chaquera. Oh, faltó aquí abajito. Voy a usar esta penca aquí abajo. Dice, note, se me había olvidado esta parte. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. It is so beautiful. Oh my God, you know my Nasha. Me la mandan no ya que la gente. Pues ahí está. Y yo mucha spray. No me hablen, no me hablen, no me envidien. Porque tengo una sonrisa bien bonita, tengo mi boca. No necesitas inyectarte, sígueme los pasos y vas a lucir un cutis así. Es que me está tomando fotos, me siento como que tengo el paparazzi ahí al lado. Bueno, pues mis chiquitotas. Y yo voy a chiquitear un ratito. No tengo, pero las voy a mover. ¿Qué tú crees que yo bailara? Dije, yo bailo, yo me maquillo, yo agarro. Bueno, chiquitotas, ¿qué tal les pareció? ¿Les gustó? Gracias. Duraron las 8 aquí conmigo. Mañana vengo con otra. Diles que no odien. Odien. No odien. Sean felices. Siempre me gusta, miren, bien seria yo, miren. ¿Se nota que estoy seria? No. Ay, no, fue el reto más cool que vi. Ay, thank you. Sean felices, chicas, sean felices. ¿Qué les puedo decir? Yo tuve un fin de semana muy estresado. Pasé por unas cosas que usted ni se imagina, pero miren, aquí estoy, hermosas. Me había alejado un poquito hasta de los grupos, muchas ya han de saber. Pero no me enojé por una plantada que me dejaron, no. Fue por algo más peor que tuve que pasar en mi matrimonio. So, aquí estoy, otra vez, dando la cara felices. Y nada, estoy echándole ganas. Ay, esta me está agarrando y me está quemando aquí en el Snapchat. Qué linda, gracias, hermosa. Vamos a echarle ganas, aquí voy a estar. Gracias por hacerme sentir cómoda, como en casa, como que... ¡Ah! ¡Yo soy de aquí! ¡Yo vivo aquí! Ahora baila. Otra vez. Mejor me voy a decir, no lo he lavado desde ayer. Ah, I like that one, send it to me.
Ya no me quiero ir, ánimo. Gracias, hermosa, cuídense. Gracias por acompañarnos, gracias por, hermosa, hacer el día de nada. Cuídense, que Dios las bendiga. ¿A poco no me miro bien sexy? Tómenme foto, no me se agachan. ¡Ay! Oh. Ay, miren, échale ganas. Gracias, hermosas. Cuídense, que Dios las bendiga. Bye, ahí les subo foto de las dos.